La semana pasada, y como todos los años, la CTA participó de una nueva marcha de la Noche del Apagón. En realidad, lo que se conoce como la Noche del Apagón fue una semana en julio de 1977, cuando los Blaquier Arrieta, los dueños del ingenio Ledesma, cortaron la luz del Libertador General San Martín y de Calilegua, y la policía y la gendarmería secuestró a más de 300 vecinos de estas dos localidades. En esta nueva marcha, en la número 29, más de 30.000 personas caminaron los 8 kilómetros que separan Calilegua de Libertador General San Martín. Lo más impresionante de la marcha fue la gran presencia de jóvenes de todo el país que llegaron a la provincia de Jujuy para participar de una nueva marcha en repudio a los Blaquier y en reclamo de justicia. Radio La Retaguardia, periódico Mu, La Garganta Poderosa. Mientras íbamos caminando estos 8 kilómetros que separan Calilegua del Libertador General San Martín, entre los sembrados de caña de azúcar y las montañas como telón de fondo, estuvimos charlando con Adriana Aredes, la hija de Olga Aredes y de Luis Aredes, desaparecido durante la semana del apagón. Blaquier va a tener que ir a la justicia, como cualquier hijo de vecino, a rendir cuenta que ha hecho con Luis Aredes y el dinero que puso para el golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos. El apagón no fue uno. Fueron centenares de apagones, durante 2 años por lo menos, pero las madres acá acordaron que la mayor cantidad de gente detenida, después desaparecida, fueron entre la última semana de julio. Y ellas acordaron conmemorar la noche del apagón por el mayor porcentaje de desaparecidos en esa semana, en el año 77. También pudimos conversar con José del Frari, que es el secretario general de la CTA de Jujuy. Nunca pensamos que íbamos a poder ver a los ejecutivos efectivamente hacer reconocimiento de las tareas que llevó Ledesma adelante. Y por otra parte, la reacción de Ledesma, que busca, extorsionando a sus trabajadores, obligarlos a apoyarlos. Antes de que empezara la larga caminata, también pudimos hablar con Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, quien enfatizó la gran presencia de jóvenes en la marcha. Yo desde ayer que lo estoy observando, es la cantidad de gente joven. Y yo creo que esto es haber sembrado la memoria en tierra fértil. Hay una toma de conciencia crítica, de valores, de recuperar espacios y superar los miedos, ¿no? Que es posible cambiar el país y que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Nosotros somos sobrevivientes de todo esto y lógicamente tenemos una responsabilidad con el pueblo, con las nuevas generaciones, porque los problemas no terminaron. Entonces, los problemas tenemos que enfrentarlo para superarlo y construir, unas nuevas condiciones de vida. Ya en la plaza de Libertador General San Martín, cuando estaba finalizando el acto, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, rindió un homenaje a Olga Aredes. Olga, estamos en la primera etapa. Logramos sentarlo en el banquillo al genocida Blaquier. Es la primera etapa. ¿Sabés cómo te veo yo, Olga? Yo te veo caminando estos días por Famatina. Te veo caminando por Antofagasta. Te veo caminando por todas las zonas donde hay minas. Yo te veo, Olga, te veo acá, entre medio de los chicos y chicas. Te veo acá como si fuera la última vez que te vi parada acá en una marcha hace 6 años. Los 30.000 detenidos desaparecidos.